recibir la segunda intervención de la palabra del Señor, nuestro hermano Florencio Marimón. Recibamos con un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Aleluya. Dios está aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo en esta preciosa mañana? ¿Cuántos creen que el Rey de Gloria está presente? Dios se ha glorificado de una manera muy especial y se seguirá glorificando. Dios ha hablado a nuestra vida, ha traído una palabra poderosa y esa palabra nos ha alimentado. Aleluya. ¿Cuántos recibieron bendición? ¿Y cuántos creen que hay más? Dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿eres espectador o adorador? Dile, el adorador siempre viene a dar para poder recibir. Y el espectador viene con la mentalidad de recibir, pero no quiere dar. Dile al que está a tu lado, dale a Dios primero para que Él te dé. Amén. Le invito a que se ponga un momento sobre su pie. Vamos aquí a entonar un cántico de adoración. Venga, hermana Díaz, aquí. Amante de su presencia. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Levante sus manos al cielo en esta hora. Aleluya. Sus manos, levántelas al cielo y siga contemplando esa hermosura, siga contemplando. Aleluya. Esa santidad, deleitándose. Oh, aleluya. Yo quiero dar. Aleluya. Y mi vida. Oh, sí, Señor. Gloria al Padre. Amante de tu presencia. Alguien puede abrir su labio. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre quiero ser. Alguien puede decir que es amante. Aleluya. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre. Y siempre queremos ser, Señor. Pasión tenemos, aleluya. Aleluya. Pasión tenemos por estar. Solo por tú, Padre, nos llenarás. Alabarte. Cristo Rey. Pasión tenemos, Señor. Pasión tenemos por estar. Solo tú nos llevarás. Tome su Biblia. Aleluya. Y vaya conmigo al libro de San Marcos,
capítulo 10, versículo 47. Aleluya. Gloria al Padre. Gloria al Padre. San Marcos, capítulo 10, verso 47. Leo para ustedes y lo hacemos en el nombre de Jesús y bajo la gloriosa revelación del Espíritu Santo. Tiene como un título: el ciego Bartimeo recibe la vista. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Siéntese cómodo en esta mañana, pero no se siente sobre la alabanza. Diga algo, gloria a Dios, aleluya, pero no se quede callado, porque este es el día que ha escogido el Señor. Este es el tiempo de respuesta, donde tú recibirás lo que Dios ha preparado para ti. Dile al que está a tu lado suavemente, dile: Bartimeo, dile: Bartimeo, Jehová te levantará y la nación lo verá. Dile: Bartimeo, vuelve a repetirle: Bartimeo, Jehová te levantará y la nación lo verá. Aleluya. Amados hermanos, hermanas, este es el día que ha escogido el Señor, donde nos alegramos y nos regocijamos en su santa y bendita presencia. Es un tiempo señalado por Dios para hacer cosas extraordinarias, para darte la respuesta que tú has estado esperando. Pero quizás usted ahí sentado, sentada, se preguntará: ¿por qué se toma como plataforma este texto de Marcos capítulo 10, verso 47, donde la Biblia nos da a conocer la realidad de este personaje? Por ende, este texto es muy común y es muy conocido en el pueblo cristiano, porque se usa para trazar un mensaje evangelístico y dar a conocer las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de esta historia. Esta historia tiene un comienzo donde usted va a notar que hay un hombre con un serio problema de enfermedad, de una ceguera. Pero algo que me impacta, y es que la Biblia menciona el nombre de este personaje, porque en algunos casos la Biblia no nos da a conocer la identidad de X o Y persona afectada o enferma. Pero en este caso la Biblia habla de Bartimeo, y sabe que este personaje, que era ciego, era de profesión mendigo. Algunos se preguntan: ¿por qué Bartimeo era mendigo? ¿Por qué Bartimeo era ciego? Quizás la ceguera fue a causa de un problema después de mucho tiempo, o qué sé yo. Pero algunos piensan que este hombre nunca había visto la luz, este hombre nunca había visto la naturaleza, ni mucho menos los seres vivientes, ni los seres animales, ni los hombres. No,
Este personaje tenía una ceguera, pero sabe que él estaba ubicado en una ciudad conocida como Jericó. Se habla de la primera Jericó, que fue la ciudad que fue destruida o que fue devastada por la mano poderosa de Dios. Y dice que Josué decretó una palabra y dijo: esta ciudad nadie va a hacer, nadie podrá restaurarla, porque el que la restaure, el que la repare, e inmediatamente caería muerte sobre los primogénitos. Pero dice que 400 años después, un hombre llamado Acá, dice que él empezó a levantar y dijo: no importando la consecuencia, voy a restaurar esta ciudad. Pero la ciudad fue restaurada, y se habla de la antigua Jericó y de la nueva Jericó. Y en la nueva Jericó se habla de los diseños, se habla de la estructura, se habla del avance que podía tener esta ciudad. Pero me llama poderosamente la atención la historia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, cuando empezó a ejercer su ministerio, que la Biblia dice que andaba por las calles polvorientas de Israel, Jesucristo no había visitado esta ciudad. Jesucristo no había llegado ni por primera vez a Jericó, sino que llegaba a Jerusalén, que se habla de 25 kilómetros de distancia a Jericó. Pero la pregunta es: si Bartimeo escuchaba de lo que Jesús hacía en Jerusalén, ¿por qué Bartimeo no se desplazó hasta Jerusalén, sino que él dijo: yo me voy a quedar en Jericó? ¿Qué de importancia tenía esto para Bartimeo, que él dijo: yo me quedo en Jericó? Bartimeo sabía, él tenía plenamente el conocimiento de que lo que él estaba esperando, pronto llegaría su hora, pronto llegaría su día, pronto llegaría su momento. Y él dijo: yo no me voy a apresurar, yo no me voy a desesperar, yo voy a tener paciencia, porque pronto podré obtener lo que estoy esperando. Dile al que está a tu lado: no te desespere, dile, no te desespere, que tu hora ha llegado. Bartimeo tuvo la paciencia, él tuvo la calma. Él dijo: yo sé que en algún momento lo que yo estoy esperando lo voy a recibir. Y la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que Jesús visitó la ciudad, pero como era de costumbre, la fiesta de la Pascua, cuando llegaba a ofrecer el sacrificio en Jerusalén, la gente se desplazaba. Por eso la Biblia dice que Jesús iba saliendo de la ciudad de Jericó. Pero ahora, cuando él va saliendo, Bartimeo está a la expectativa. Bartimeo está junto al camino, que es lo que la Biblia dice. Pero cuando él está junto del camino, Jesús va en el camino y la multitud lo va siguiendo, la multitud lo va acompañando. Hay mucha gente que estaban ahí de espectadores, otros que estaban pendientes a decir qué está sucediendo. Y Bartimeo en un momento llega y pregunta: pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando él pregunta: ¿qué está pasando? Ahí es donde alguien le dice: Bartimeo, lo que está pasando es que Jesús el Nazareno va caminando. Y cuando a Bartimeo le dicen que Jesús el Nazareno, a mí me llama la atención, porque Jesús, Bartimeo en ningún momento llega a escuchar que el que iba pasando era el hijo de David, sino que era Jesús del Nazareno, fue lo que a él le dijeron. Pero ¿por qué Bartimeo no utiliza el título de Jesús de Nazareno para llamar a Jesús, sino que él lo cambia y él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque Bartimeo sabía que Jesús el Nazareno significa el ungido poderoso de Dios. Bartimeo dice: yo sé que él tiene poder para hacer milagros y maravillas, pero yo voy a irme a algo más profundo. No le voy a decir
decir el Nazareno, sino que le voy a decir Hijo de David, que significa Salvador, Redentor, Rey, Poderoso. Bartimeo dice: me voy a lo genético. Yo necesito llamar poderosamente la atención de este hombre y me voy a la genealogía. Y él dice: Jesús, hijo de David. ¿A dónde se está yendo Bartimeo? Bartimeo dice: yo tengo que ir al origen, yo tengo que conocer que del vástago, del tronco saldrá el linaje, saldrá el Redentor. Hay una promesa que dice que el hijo de David se sentaría por siempre en el trono de Israel. ¿Y quién era este? Este era el Salvador. Por eso Bartimeo dice: hijo de David. Y cuando él está diciendo hijo de David, estaba expuesto, ¿sabe usted a qué? Porque ahí Bartimeo estaba recordando el linaje real de sacerdocio y de rey de David. Y en ese tiempo los que estaban reinando, gobernando, eran los romanos. Y cuando los romanos que escuchaban hablar del linaje, ellos se tocaban, ellos se preocupaban. Pero Bartimeo dice: aunque los romanos se levanten, aunque todos estos quieran levantarse en contra mía, yo tengo que clamar y decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo seguía clamando: hijo de David. Ay, ay, ay. Dígale al que está a su lado: Bartimeo, Jehová te levantará y la nación lo verá. Pero algo que meditaba mucho, y es que Bartimeo era un mendigo. Diga conmigo: mendigo. Y un mendigo era alguien en aquellos tiempos que pedía limosna. Y Bartimeo sabía que en el momento que él estaba, a él pedir limosna se iba a hacer mucho recurso, porque muchos turistas, mucha gente de otras partes llegaba. Y Bartimeo dice: no, pero en estos momentos estoy escuchando y estoy notando que hay algo que yo nunca había escuchado. Estoy notando mucha algarabía, estoy notando mucho alboroto. Algo tiene que estar pasando. Y lo que estaba pasando era que el hijo de David estaba enterando. Pero sabe que el nombre de Bartimeo, la Biblia dice que significa hijo de Timeo. Y la palabra Bar es una palabra que hebreo o aramea, para que usted me entienda mejor, la palabra aramea que significa hijo. Pero sabe que el traductor Marco lo hace algo poderoso. ¿Por qué? Porque Marco, cuando traduce esta palabra, él la da a conocer de una forma. Y ahora Marco dice: bueno, esto está conocido como arameo, pero hay que traducirlo. Hay que traducirlo al griego para los lectores gentiles. Y cuando Marco lo traduce al griego para los lectores gentiles, ¿por qué? Porque en los tiempos de Jesús había muchos palestinos, había muchos judíos. Y Marco dice: vamos a traducírselo. Y cuando Lucas lo traduce, ¿sabe de qué manera? Perdón, Marco. Cuando Marco lo traduce al griego, que quiere decir Timao. Y cuando él habla de Timao, la palabra Timao se traduce como honra. Diga conmigo: honra. Y cuando se entiende la palabra honra, entonces Marco dice: pareciera que el nombre de Bartimeo no solamente significa hijo de Timeo, sino que el nombre de Bartimeo significa hijo de honra. Diga conmigo: hijo de honra. Pero ahora lo que a mí me impacta
Y es que la condición de vida de este hombre no se puede asociar con el significado de su nombre. Porque si su nombre significa hijo de honra, ¿por qué este hombre está mendigando? ¿Por qué este hombre está pidiendo? ¿Por qué este hombre está en una condición crítica, en una condición precaria? ¿Por qué este hombre, en vez de producir gozo, lo que produce es lástima? Pero Bartimeo estaba diciendo: yo no sé, pero yo sí sé que algo va a pasar en los próximos días, y yo voy a recibir lo que estoy esperando de parte de Dios. Hoy estoy aquí como profeta de Dios para decirte: prepárate, porque vas a recibir lo que estás esperando de parte de Dios. Si tu nombre significa honra, ¿por qué tú estás en esa condición llorando? ¿Por qué tú estás en esa condición de mendigo? Y no solamente está en la condición de mendigo, sino que la Biblia dice que estaba sentado junto al camino, mendigando, pidiendo plata. Y la gente lo podía mirar, y la gente podía decir: bueno, ¿y este hombre qué? Él va a morir de esa manera. Él va a morir siendo un mendigo. Él va a morir estando en la condición en la que está. Pero Bartimeo, él sabía que algo iba a pasar. Yo no sé cuántos Bartimeos hay aquí que tienen una honra en su interior, y la gente dice: tú vas a morir de esa manera, tú no vas a crecer, tú no vas a progresar, tú no vas a recibir la respuesta. Eso es lo que dice la gente. Pero lo que Dios dice es otra cosa. Lo que Dios dice es otra cosa. Han sacado de la lima. Eso, lo que Dios dice es otra lima. Ya, 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 ya. Esa lía macao. Y da lo que Dios ha dicho. Es que la onda viene, 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 viene. Lima, lenta, lenta. Si usted quiere, se sienta. Si no, se queda ahí de pie por unos minutos, que no me voy a demorar mucho. ¿Por qué? Porque él estaba ahí tirado. Pero lo que la gente desconocía era que la condición de Bartimeo iba a ser cambiada. Lo que la gente desconoce es que tu situación va a ser cambiada. Pero a mí esta historia me une con otra historia que se conoce mucho. ¿Por qué? Porque hay momentos que vivimos situaciones que no entendemos por qué las vivimos. Dios nos permite procesos que no sabemos por qué lo vivimos. Pero sabes que así como llegó el tiempo de Jesús de visitar a Jericó, también ha llegado el tiempo de Dios de visitarte y de traer la respuesta a aquello que causaba lágrimas, aquello que traía trasnocho, preocupación. Hoy Dios dice: llegó tu tiempo y llegó tu momento. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero sabes que él, estando sentado, estando tirado, estando ahí vuelto nada, la gente ahí no se puede hacer nada. Pero él sabía que dentro de él algo iba a pasar. Mira, algo sucedió con un personaje en segundo libro de Samuel, capítulo 9 en adelante. Se habla de un hombre que era lisiado de los pies, llamado Mefibosé. Pero dice que cuando hubo muerte, la que lo cuidaba salió corriendo y el niño de 5 años se cayó. Cuando se cae el niño, dice que quedó lisiado. Cuando el niño queda lisiado, ¿en dónde lo van a llevar? A Lodebar. Cuando él está ya en Lodebar, está en una condición crítica, un lugar desolado, un lugar donde la gente no podía mirar hacia allá por lo que estaba pasando en Lodebar. Y ahora, ¿quién se iba a prestar
pensar, ¿quién se iba a detener mirando a Mefiboset cuando era un lisiado? Pero sabe, pocas personas sabían cuál era el linaje de Mefiboset. Pocas personas desconocían que aunque Mefiboset estaba en lo de vara y la gente lo cuestionaba, la gente decía, bueno, y este hombre que no vale nada, ¿qué hace aquí? Él va a quedar aquí. Los años que iban pasando, los años iban pasando, pero Mefiboset seguía en lo de vara. Pero sabe, amado hermano, que algo sucede, que cuando llega el tiempo de Dios, de la honra, nadie la puede detener. Porque aunque él estaba en lo de vara, Mefiboset, Dios se acordó del pacto, Dios se acordó de lo prometido, Dios se acordó y dijo, Mefiboset, en su interior, por su sangre, corre sangre de rey. Sangre de rey, de realeza. Y cuando él está, dice, no, aquí en lo de bar, ¿quién va a pensar allá? Tráigamelo. Y cuando lo traen, trae, pero es que este es un hombre que está lisiado. No me importa. Estaba en lo más bajo. No me importa. Tráigamelo. Póngamelo aquí. Mefiboset, ¿sabes? Lo que era de tu padre te lo voy a dar a ti. Pero no solamente esto, Mefiboset. No solamente esto, sino que vas a sentarte conmigo a la mesa. Vas a tener un sitio de honra. Vas a tener un sitio de gala. Y esto a mí me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ver ese traje. Y usted puede decir, ese traje tuvo un valor. Ese traje tuvo un costo. Pero resulta que hay momentos que el traje, cuando está en un lugar te lo devara. O cuando está en un lugar como Jericó y está en una condición, y en esa condición, decía la profeta, decía la predicadora, la gente te deja, la gente te da la espalda. Es más, lo que hace la gente es que cuando tú estás en lo de bar, nadie cree en ti. Lo que hace es pararse sobre ti y pisotearte y decir, no vales un peso, no vale nada, tu hijo va a morir en la droga, tu hogar no va a ser restaurado, tú no te vas a levantar. Y la gente se para sobre ti y la gente te pisa el uno, te pisa el otro, y siéntete tú bienaventurado porque te están pisando, y tú dices, ahí va a quedar. Pero llega el momento, amado, donde ese traje que es pisado, que es pisoteado, donde el hombre se olvida, ahí es donde la Biblia dice que Jehová levanta del polvo al pobre y al menesteroso saca del mulabar para hacerlo sentar a la mesa con príncipes. Cuando Jehová te levanta, él te satura el palmo. Llega y dice, sacuda el polvo. Cuando le sacuden el polvo, ahora llega y dice, ven acá, pero es que está bonito el traje. Es más flaquito, venga, como me digo, venga. Lo ve y dice, el traje está bonito. Dese la espalda ahí. Y llega ahí. Traje, brother, búscalo. Y le monta el traje. Y usted va a decir, bueno, y este no era el traje que no valía un peso, ¿y por qué ahora lo tiene este hombre de gala? ¿Y quién es este hombre? No, ese hombre no es cualquier hombre. Ese hombre es un rey. Cuando Dios te levanta, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a sentar a la mesa con príncipe, a la mesa con rey. Pero ¿sabes que esto no es todo? Esto no es todo, sino que los que te vieron caído son los mismos que te van a ver sentado a la mesa con rey. Son los mismos que te van a ver
lo que pasó fue que llegó mi tiempo al nivel de ser levantado por Dios. Amante de tu presencia, amante de tu presencia. Que me fibosé cuando estuvo donde estuvo estar. Él nunca, digo, búscame a aquellos que me cuestionaban, no. Él dijo, yo estoy con el rey y esto es lo que importa. Bartimeo, cuando se dio de cuenta que Jesús iba, Bartimeo empezó a clamar, diga conmigo, a clamar, porque él esperaba una respuesta, estaba ansioso de algo. Pero resulta que cuando Bartimeo clama y dice, Jesús, hijo de David, ay, 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 dice que unos cuantos se le acercaron y le dice, cállate. No crees que decirle así con amor y misericordia, ay Bartimeo, cállate, déjala. No, la algarabía era mucha, había mucho rumor, mucho murmullo, mucha gente hablando, muchos turistas, muchos espectadores. Pero algo sucede que Bartimeo dice, Jesús. Y cuando él dice Jesús, ahí hubieron unos que le dijeron, cállate. Pero me llama la atención, y es que Bartimeo nunca se detuvo a escuchar la voz que le decía, cállate. No te detengas a escuchar a aquellos que te dice, cállate, detente, no te detengas, no, sigue clamando y sigue pidiendo, porque habrá gente que van a buscar la forma de decirte, cállate. Porque si no sabía, lo que buscaba la gente era que Bartimeo se desenfocara. ¿Usted sabe cuántos cristianos hoy en día están desenfocados de su propósito? Porque un adversario le dijo, cállate, cállate. Y cuando le dicen cállate, Bartimeo dice, no, pero es que yo tengo que hacer sentir más mi voz. Y Bartimeo dice, yo no me voy a callar, sino que ahora voy a clamar con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La voz era mucha, pero cuando Bartimeo le dicen cállate, Bartimeo lo que hizo fue, después de todo lo digo, yo no me voy a callar, porque esta palabra yo la voy a usar como el medio para yo poder obtener lo que yo quiero. Porque el diablo, cuando tú estás haciendo algo que causa un efecto en el cielo, el diablo va a buscar la forma y la manera de detenerte. Pero cuando tú haces algo y no pasa nada, nadie se va a levantar, nadie te va a cuestionar, nadie te va a perseguir. Cuestiona, pero cuando tú empiezas a hacer algo que causa un efecto, te van a decir cállate, te van a decir detente, te van a decir no sigas. Pero Bartimeo dice, no, ustedes no son los que me van a hacer callar a mí, sino que ahora voy a clamar más fuerte. Y cuando en una de esas Jesús se detiene, y cuando Jesús se detiene, yo me imagino cuando le dicen a Bartimeo, Bartimeo, ven acá, el maestro te está llamando, el maestro te llama. Cuando Bartimeo escucha esto, de que el maestro lo llama, venga por acá, hermano Efraín, venga por acá, venga, aleluya, sabe, yo creo que Bartimeo lo que hace es, en el momento cuando la vista le es recobrada, Bartimeo dice, maestro, tú estás aquí, pero ven acá, yo quiero saber quiénes fueron aquellos hombres que me decían que me callara. Cuando de repente uno le dice, mira, ve, el que te decía que te callara era
aquel. Y Bartimeo le dice: ven acá, choca esos cinco ahí. Y muchos dicen: ¿y qué pasó? ¿Sabe por qué le choca a los cinco? Porque aquellos hombres decirle a Bartimeo que se callara fue lo que lo impulsó más. Aquellos que le decían cállate fueron los que lo impulsaron más a lo que Dios había preparado. Ay Dios mío, solamente dile gracias, porque esto es lo que a mí me está impulsando. Mire, yo estos días, yo no sé con qué estaba, como con mi frente, estábamos en Perú, y en Perú sucedió algo. Fue que se dio el reinado, ¿no? A esa fecha. ¿Cuándo fue que le colocaron la corona falsa a la mujer? A Miss Colombia, ¿cuándo fue eso? ¿El año pasado o antepasado? Antepasado, hace 2 años. Llegó el gringo. La ganadora es Miss Colombia. Acá todo el mundo celebraba. Cuando llega el momento y dice: hay un error, la ganadora no es Miss Colombia, la ganadora es otra. Todo el mundo quedó así, ¿ve? Y yo dije: oye, eso es chanchullo. Yo no sé si usted dijo, eso es chanchullo, ahí hubo fraude, ahí hubo plata. Y mostraban videos que por debajo pasaban una cartica blanca, que bueno, y todo el mundo especulando y una cosa y la otra. Pero sabes que a mí me llama la atención, porque en el momento que le ponen la corona a la mujer, muchos lo miraron como un error. Pero le pregunto, la pregunta es: ¿quién se hizo más famosa, la reina o a la que le colocaron la corona por error? Porque los medios dejaron de hablar de la reina y empezaron a hablar de la que quedó de segunda. La gente decía: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que pasó fue que lo que tú miraste como un error, Dios dice, fue una victoria. Que pasa, que nos suceden, que no la podemos entender, que no la conocemos en el preciso momento. Hay momentos de que usted se alarma, y hay gente que se tiran a morir, a llorar, y dice: yo no voy más, yo no sigo más los caminos. ¿Por qué? Porque allá están hablando de mí, porque allá me están persiguiendo, porque estoy teniendo pleitos, una cosa y la otra. Entonces buscan a morirse, buscan a tirarse. Pero sabe, allá hay otra cosa que dar en la Biblia, y la Biblia dice que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución. Hay otra cosa que dice la Biblia, y la Biblia dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiga y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Sabes? Hay momentos que a ti te dicen: tú si cantas feo. Y cuando te dicen esto, tú te preocupas y tú te vas a tirar a morir. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen esto? Pero sabes que esas palabras, que si tú puedes ver el lado positivo, es lo que a ti te está llevando a escalar y a crecer más en el Señor. Porque si te persiguen, si te hablan, si te critican, si una cosa, sigue avanzando, no te detengas. Hay gente que está hablando mal, pero eso, si no es así, siéntete bienaventurado, porque te está llevando al crecimiento. Hay gente que yo no conozco, y por el simple hecho de decir: mira, ve, fulano en una prédica se equivocó, eso despierta una curiosidad. Yo dice: voy a entrar para ver, voy a entrar a YouTube, voy a entrar en Facebook para ver si conozco.
Y eso es lo que te está llevando a ti el crecimiento. Gente que no te conocía, ahora te van a conocer. Y cuando entran, lo primero que van a decir: no, pero es que, a como a mí me dijeron y a lo que yo estoy viendo, hay mucha diferencia. Aleluya. Así que, amados hermanos, Bartimeo, llegó tu tiempo de recibir y de obtener y de alcanzar lo que Dios ha preparado para tu vida. Llegó tu tiempo. Alguien que se ponga de pie en este día. Alguien que se ponga de pie, porque tu tiempo llegó tu tiempo. Levanta tus manos al cielo. Llámate de tu presencia, Pastor Hernando. Llegó el tiempo de hoy. Llámate de tu presencia. No te detengas, porque tienes un objetivo, tienes una visión. No te puedes detener. No. No te puedes detener. Es cuando te dicen cállate, cuando la gente te diga lo que te quiera decir. No te detenga. Sigue clamando. Tu enfoque se llama Jesús. Tu respuesta está en Jesús. ¿Sabes? Algo miro que cuando Daniel estaba en el día 21, yo creo que si Daniel se hubiese detenido viendo el gigante que se oponía, yo creo que Daniel no hubiese hecho 21 sino 40. Sino que Daniel dijo: yo no me voy a entretener, no, yo voy a buscar la respuesta, Señor, mi respuesta. Bartimeo, yo no me entretengo, yo voy a buscar mi respuesta. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que te haga? Ay, maestro, yo pensé que tú no te ibas a detener, porque yo escuché que tú ibas a Jerusalén, lo hacías con el uno y con el otro, y conmigo no estaba sucediendo. Y llega Jesús y le dice: no, Timo, este era tu tiempo y este era tu momento. ¿Saben? Como hombre de Dios y profeta de Dios, puedo decirte de que este es el tiempo que Dios ha establecido para contigo, donde crecerás y volarás como las águilas, donde el sitio de honra que Dios ha preparado para ti, tú te sientas en él. Aquellos que te vieron llorar, aquellos que un día nunca creyeron en ti, son los que vendrán a buscar una palabra, vendrán a buscar un consejo. Los que te dieron la espalda, tú no se la ves. Dale el frente y dile: si yo te puedo ayudar, te ayudo. Pero yo no hago como tú hiciste conmigo. No, no hay que pagar mal, hay que hacer bien a aquel que un día te hizo mal. Aquellos que hoy te están cuestionando son los que te están acercando a ese destino profético. Aquellos que te están tirando piedras, dale gracias a Dios porque llevas fruto. Y si llevas fruto, entonces te están buscando tumbarlo. Pero si no llevas fruto, nadie te tira piedra. Levanta tus manos. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia. Sé que hay gente que están aquí. Ven, Señor. Que esperan una respuesta del Señor. Enfermos, la mano poderosa de Dios viene trayendo sanidad. Ministerios son levantados, restaurados. Iglesia en crecimiento. Es un tiempo que Dios ha establecido de levantarte. No solamente lo va a ver turbo, no lo verá apartado ni la zona de Urabá, no. Lo verá Colombia y lo verá el mundo entero. Tu levantamiento lo verá el mundo entero. La restauración de tu hogar, la restauración de tu familia, la restauración
Padre, derrama. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Padre, yo declaro milagro en los cuerpos. Como dijiste, milagros. Hermoso es el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿no? Para los que quieran recibir a Cristo en este día. Aleluya. Los que quieran recibir a Jesús, repitan conmigo esta palabra y digan: Señor Jesús, en este día he escuchado esta palabra y abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. Amén. Esta es tu hija. Bueno, gloria a Jesús. Denle un aplauso al Rey. Santo amor. Amén.